La situación del coronavirus en Nicaragua ha dejado en un segundo plano el combate de la violencia contra las mujeres, alertan algunos movimientos feministas. En lo que va del año tenemos ya 20 femicidios, incluyendo uno que ha quedado, digamos, en el limbo en Ciudad Sandino. Todos los vecinos y familiares de una joven han afirmado que ella fue asesinada y enterrada en un basurero, pero la policía no se ha hecho presente, no ha investigado, y extrañamente son los bomberos los que a partir de la denuncia están haciendo, digamos, las averiguaciones. Si antes de la pandemia del coronavirus ya teníamos un nivel, digamos, de impunidad bien grande y un nivel de descuido enorme por parte de la policía orteguista, pues ahora esta situación se ve más agravada. Por otro lado, señalan que el autoconfinamiento podría facilitar el incremento de agresiones físicas y sexuales hacia las damas en el hogar. Sabemos que con este nivel, digamos, de estrés con el que carga la sociedad nicaragüense, los cuerpos de las mujeres suelen ser como el lugar donde muchos agresores vuelcan su frustración o su coraje o su insatisfacción por lo que está pasando. Y nos preocupa muchísimo que este posible recrudecimiento de la violencia que ha ocurrido en todos los países del mundo, Nicaragua no es la excepción, pues no cuente con ningún nivel de atención o de priorización por parte de las instituciones del Estado que les corresponde atender esta problemática. Marcos Medina, Noticias 12.